Unge, Señor, a tu siervo, el hermano Cadma, Señor. Unge al traductor, el hermano Yanni, Señor. Pon tu mano sobre ellos, Señor. Úngelos en una forma especial para tu gloria, para tu honra, Señor. Que tu nombre sea gloria con el fuerte de nuevo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de que se sienten, los putanamos, Jesús, a la gente. Pero tengo un par de cosas que compartir. Así que lo más que es que ha sido una conexión de jóvenes asombrosa para ustedes. ¿Han aprendido algo? Ahora sabemos más de lo que podemos hacer con nuestra vida espiritual y esto no lo podemos llevar a casa y empezar a practicarlo. Quiero recapitular lo que dije un poco la noche del jueves en la noche. And then I want to move into a different subject. Y después me quiero mover a otro tema. But I wanted to talk about just to briefly remind you about the binding and loosening that we talked about on Thursday night. Do you all remember that? Pero quiero que hablemos rapidito de lo que hablamos del jueves de atar y desatar. ¿Se recuerdan de eso? One of the things that I wanted you to take away from that is that you already have what it takes to overcome. Una de las cosas que quería que se llevaran a casa con esto es que ya tienen lo que necesitan para vencer. You just have to put it in to practice. Solo lo tienen que empezar a practicar. And the dangerous thing about that is, lo peligroso con esto es, you can come to the house of God, que puedes venir a la casa de Dios, you can shout, puedes gritar, you can be in the heart warriors, puedes ir a las reuniones de heart warriors, you can run, puedes correr, you can scream, puedes gritar, and yet you can never actually bind the thing the entire time that you're doing all of those things. Y aún así nunca atar las cosas que debes atar haciendo todas esas cosas. Because you actually have to say in the name of the Lord Jesus Christ, I bind this thing. Porque realmente tienes que decir en el nombre del Señor Jesucristo, ato esa cosa. And so if you do all of those other things, however wonderful they are, until you say those things and begin to bind and call that thing out, you still give it power over you. Entonces puedes hacer todas esas cosas, correr, gritar, pero si nunca dices esas palabras y dices atas la cierta cosa que tienes que atar, nunca vas a tener poder para atarlo. Now, in that demonstration, I showed, I had my demonstrator there and we had the training and I was using that to represent binding something. Y en la demostración tenía a los demostradores ahí y cada quien tenía las cadenas para demostrarles cómo atamos ciertas cosas en la tierra y en lo espiritual. But in reality, that binding is a process. It's a gradual process. Pero en realidad, ese atar cosas es un proceso espiritual. And so, even though you say, Lord, in the name of Lord Jesus Christ, I bind this thing, you may still be tempted the very next day over that exact same thing. Entonces, aunque digas, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, yo ato esa cosa, puedes salir y al ratito ser tentado por la cosa, por la misma cosa. But what do you do when that sensation comes up? Do you just say, oh, well, I give up? Pero ¿qué haces cuando viene la tentación? Dices, bueno, ya viene la tentación, entonces me doy por vencido. No, that's not what you do. No, eso no es lo que tienes que hacer. All over again. Tienes que empezar de nuevo. You make a new choice. Haces una nueva elección. And you bind it one more time. Y vas a empezar esa una vez más. You put another chain around it. Tienes otra cadena de cadenas alrededor. Tienes otra cadena de cadenas alrededor. Tienes otra cadena de cadenas alrededor. Lo podrías un poco más. And the more time goes by. Y así como vas haciendo el primer challenge that you put on that thing. Y entre más cadenas vas poniendo sobre esa cadena. You begin to have less and less influence on
to where you don't want that thing anymore. Does that make sense? Hace sentido. So it's a process. Es un proceso. Step by step. Paso por paso. And it's gradual. Y es gradual. Now, before we begin, I want to talk today about words. Ahora, antes de que comencemos, hoy quiero que hablemos de las palabras. We saw on Thursday night, and we've seen throughout this entire convention, talking about parallel worlds. Vimos, estamos hablando en esta convención, el jueves también lo platicamos, estamos hablando de mundos paralelos. We've seen that there is a natural, physical world that we can see and that we can touch. Vimos que hay un mundo natural, físico, que cosas que podemos tocar. But there's also an invisible spiritual world that we can't see with our natural eye, but it also exists. Pero también hay un mundo invisible espiritual que no podemos ver con nuestros ojos, pero sí existe. Are you with me thus far? ¿Están conmigo? So with that, the same thing is in reality when we talk about our words. Entonces es lo mismo cuando hablamos en la realidad de nuestras palabras. With our words, we can speak them. Con nuestras palabras podemos hablarlas. We can hear other people's words. Podemos oír las palabras de otros. But depending on what we say, there are certain effects that go in the spiritual realm that we can't see and that we don't know is happening. Pero dependiendo de lo que digamos, hay efectos espirituales en el ámbito espiritual que pasan cuando nosotros hablamos ciertas cosas y nosotros no las vemos. Now let's look at this and let's hear the word of God. But before we do that, I need a demonstration. I need three people. Necesito tres personas antes de que me metan en una demostración. Uno, dos. Uno más. Vamos, vamos. Ahí está. Good, good. Okay. You take this one. And you take this one. And you take this one. All right. Now, this demonstration has two parts. Entonces, esta demostración tiene dos partes. The first part is very easy. La primera es muy fácil. The second part is very difficult. La segunda es muy difícil. Follow me. Sígueme. Can you guys still see them? ¿Pueden verlo por ahí? I promise I'm going to get this microphone electrocuted. I promise. Es primero que no va a electrocutar el micrófono. Let's just, you guys come out here. Vamos acá. All right. You guys look close. You got your eye. Now you face this way. You face this, yeah, face this way. All right, so it's done by, now when I count to three, for the most part, I want you to take all of your rocks and I want you to throw them as far as you can. Face this way. I'm going to count to three, and I want you to take your rocks and I want you to throw them as far as you can, okay? Por favor,
Confuso la grama y como está lloviendo había como mucho lodo y así y como que se perdieron ahí en todo eso. Negativo, entiendo el lugar de la vida de quien despido
culpable que estás tú. Y después empiezan a preguntar que por qué están sintiéndose estos sentimientos feos. Something happens and they say, God, I really wish I could never join this church. I just knew, I knew that there was nothing to this message. Algo les pasa y dicen, Señor, yo sabía que no me tenía que meter a esta iglesia, yo sabía que no tenía que tener nada que ver con este mensaje. God, I know everything bad always happens to me. Yo sé que todo lo malo siempre me pasa a mí. I know those friends never really did like me. Yo sé que esos amigos nunca me quisieron de verdad. And then we wonder why we begin to feel depressed. Y nos preguntamos por qué me empiezo a sentir deprimido. There is an invisible part of us. Hay una parte invisible de nosotros, and that invisible part hears and receives the effects of our words. Esa parte invisible de nosotros recibe los efectos de nuestras palabras. And those effects can begin to weigh down our spirit until we begin to actually feel depressed. We feel that anxiety or we feel that sadness. Y esos efectos empiezan a pesar sobre nuestro espíritu hasta que empezamos a sentir esa depresión, esa tristeza, esa ansiedad. Now, these are very powerful things that I'm teaching you all. Ahora, estas son cosas muy poderosas que les estoy enseñando. Let's go to the Word of God. Vamos a la Palabra de Dios. And let's go into the Book of Revelation. Vamos a Apocalipsis. Capítulo 6. Apocalipsis 6. Versículo 9 hasta 11. Verse 9-11. Lea en español, por favor. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas más? ¿Hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus conciervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Wow. Wow. I'm always thinking with me. Espero que estén pensando conmigo. I love the Book of Revelation. Amo el libro de Apocalipsis. And I love studying the end times. Y me encanta estudiar la escatología. Now let's think about what we just read. Pero quiero que pensemos en lo que acabamos de leer. If you're not familiar with the Book of Revelation, I'll kind of go over a little bit briefly. Si no estás familiarizado con el libro de Apocalipsis, voy a recapitular un poco para que estés familiarizado. There were 12 disciples. Habían 12 discípulos. And they all died very painful deaths, except for one. Y todos murieron muertes muy dolorosas, excepto por uno. John, the beloved, was the only one that died of old age. Juan, el discípulo amado, es el único que se murió de edad avanzada. He is the one that wrote the Book of Revelation. Él es el que escribió el libro de Apocalipsis. Because of the love that he had for God. Por el amor que él tenía hacia Dios. And God lifted up John and gave him a revelation of the end times and what was going to happen. Y Dios levantó a Juan para que tuviera una visión de los últimos tiempos y viera lo que iba a pasar. Now, in chapter 6, John is looking and he sees these things beginning to happen on the earth. Ahora, en el capítulo 6, Juan empieza a ver lo que está pasando en la tierra en los últimos tiempos. Now, when this particular event happens, he sees these souls underneath the altar in heaven. Are you with me? Ahora, cuando este evento en particular pasa, él empieza a ver las almas debajo del altar. This particular verse that we just read happens at the beginning of what is called the tribulation period. Este versículo está pasando al principio de la gran tribulación. When the rapture takes place, cuando el rapto pasa, the Antichrist will come forth in his full strength, and he will begin killing all of the Christians that are left behind. El Anticristo va a ir con toda su fuerza y su poder y va a empezar a matar a todos los cristianos que quedaron. Let me correct that. He'll begin killing a lot of Christians. Corregir eso, va a matar a muchos de los cristianos que quedaron. Now, some of the ones that he kills in the beginning of the tribulation, we see here under the altar in heaven. Ahora, algunos de los cristianos que él mata, vemos que son estas almas que están debajo del altar. Now, let's think about this. What we just read describes people who are dead. Ahora, pensemos en esto. Esto que estamos leyendo está hablando de que está escribiendo gente que está muerta. Let me say that one more time. Quiero decirlo una vez más. We are talking about people who are dead. Estamos hablando de gente que está muerta ya. Their bodies are in a grave somewhere. Sus cuerpos están en algún sepulcro.
So the natural mouth and is not talking. Entonces, esa no es su boca natural la que está hablando en these verses, en estos versículos. It's not the natural mouth. No es su boca natural. It's their souls and their spirits. Son sus almas y sus espíritus. But what does the soul and spirit say? ¿Pero qué está diciendo el alma y el espíritu? ¿Alguien está apartando? ¿Hasta cuándo? Lord, I know you're going to get me out of this, but when, God? Señor, sé que soy yo. Señor, yo sé que me vas a sacar de ese, pero ¿hasta cuándo? Es el posible de demasiado. Distrust against God the Father. Siempre hay confianza en contra de Dios el Padre. But it's not the natural mouth that's doing this talking and distrusting against God the Father. Pero no es su boca natural que está hablando esta desconfianza en contra del Padre. Are you with me? ¿Están conmigo? That lets me know. Esto nos hace saber that that means, que eso significa, that they had spent so much time during their earthly journey, que habían pasado tanto tiempo en sus vidas, que habían distrusting God. No confiando en el Señor, that even though they're dead now, que aunque no sean muertos, their spirits and souls have been affected by their natural worlds. Si te sientes que sus almas han sido afectadas por sus palabras, are the grave that they're still accusing God even in the outside of their body. No, que siguen acusando a Dios aunque están afuera de sus cuerpos ya. Now, if we really want to scramble your eggs and your brains like eggs, pero si no quisiera confundirlos y hacerles pensar mucho, I could ask you something. I want you to think about this. Quiero preguntarles algo, quiero que piensen en esto. I'm thinking that we say that there is a natural world and a spiritual world, right? Pero esa la noche dijimos que había un mundo espiritual y un mundo natural, ¿verdad? And we say that they exist simultaneously, right? Y dijimos que existen al mismo tiempo, ¿verdad? And we just know that these people up in heaven are accusing God with their natural and spiritual mouths. Y estamos leyendo que estas personas que ya están muertas están acusando al Señor no con su boca natural. Are you with me? ¿Están conmigo? So if they're doing this in the heavenly world, entonces están haciendo esto en el mundo espiritual, en los cielos, if they're doing this in the spiritual world, si lo están haciendo en el ámbito espiritual, if they're doing this in their soul and spirit up in heaven, si lo están haciendo en su alma y su espíritu en el cielo, then what does that tell you that their bodies are also doing even though their bodies are in the grave? Entonces, ¿qué te dice eso que están haciendo sus cuerpos aunque sus cuerpos ya están en el sepulcro? Even though their bodies are dead, their bodies are still speaking. Aunque sus cuerpos ya están muertos, sus cuerpos siguen hablando. That's powerful. That's powerful. I won't get into it. It's an in-depth study, but we've been taught that we have minds even in our body. No me van a meter a eso, pero nos han enseñado que tenemos mentes aún en nuestro cuerpo. You have a mind in your body that speaks. Y tenemos una mente en nuestro cuerpo que habla. And it's separate from your spirit and soul. Y está separado de nuestro espíritu. Even though your body is in the grave, it can still speak. Y aunque it can still bless or curse against God. Y aunque nuestro cuerpo esté en el sepulcro, puede seguir hablando, puede seguir bendiciendo o blasfemando en contra del Señor. You say, well, why would God allow such a thing? Why would he let these people just complain? As a witness. Como un testimonio. To let them know that they're not where they thought they really were spiritually. Para hacerles saber que ellos no están donde ellos pensaban estar espiritualmente. Now let's think about this. Ahora quiero que piensen en esto. Let's use an actual example. Usamos un ejemplo natural. Probably one that you all hate. Probablemente uno que todos odian. Let's think about school. Pensemos en el colegio. Now in America we have, when kids get to be 5 years old, they enter what's called kindergarten. I don't know if you all have anything similar to that. Okay. Preparatoria. En Estados Unidos, por ejemplo, a los 5 años entran a kindergarten. Aquí tenemos prepa, ¿verdad? ¿No saben? They forgot my name. Párvulos. Entramos a párvulos. Okay. 4 years old? Sí, 5 years old in America. Anyway. So they start kindergarten, right? Entonces, they enter first grade, right?
después entra la primer grado, and then you go into second grade, y en el segundo, and on and on and on, y así sucesivamente, repitiendo each grade, y después de cada grado, your teacher should make sure that you've learned everything that you need to know during that grade before you move on to the next grade, correct? O al final de cada grado, el maestro se debería ocupar en saber si de verdad sabes todo lo que deberías de saber de ese grado para que te puedas mover al siguiente. No good teacher is going to let a student that's not ready to go to the next grade move on, knowing full well they don't have what they need in order to succeed in that next grade. Ningún buen maestro debería dar a un alumno que no sabe lo que necesita para estar en el próximo, dejar de ir al siguiente grado si no está listo. That makes sense? How can you? God's the same way. Dios es de la misma manera. We had the statue chart, you would see that there was the courtyard with the brazen altar and the labor. Si tú ves la estatua, tú ves aquí con las señales que hay un atrio, and that represents those that are going to go to the new heavens. Y eso tiene el altar de bronce y el arca, y esto representa los que van a los nuevos cielos. Then we have the holy place that was in the shroud realm. Y después tenemos en el lugar santo, el que está al nivel del corazón de los hombres del Señor. And that represents those that are going to be on the new earth. Y eso representa los que van a estar en la nueva tierra. Up a little bit higher in Christ's spiritual stature. Y un poco más allá en la estatura espiritual de Cristo. And then there was the Ark of the Covenant with the mercy seat on top of it that represented those that were going to be in the blood of Christ. Está el arca del pacto con el propiciatorio que va a representar a los que van a estar en la esposa del Señor Jesucristo. Now, before we get to enter into our eternal abodes, we have to pass our test. Antes de que podamos ir a nuestras moradas espirituales, nosotros también tenemos que pasar un examen. This test is called the judgment seat of Christ. Este examen se llama el gran tribunal de Cristo. And at the judgment seat of Christ, Jesus is going to, how can I say, he is going to breathe his fiery love over you. Y en el gran tribunal de Cristo, Jesús va a soplar su aliento caliente de fuego sobre ustedes, de amor. And this fiery love death is going to expose every attitude that you still have that you've not dealt with down here on earth. Y este aliento de fuego, de amor, va a exponer toda la ingratitud, las actitudes que todavía permanezcan con ustedes. Y si el amor es para hacer something like that, y te pregunto, ¿por qué haría a Dios algo así? Because he cannot let you go into your eternal abode still carrying all of this stuff that has not been dealt with. Porque Dios no te puede dejar entrar a tu morada espiritual eterna si tú no has lidiado con todas estas cosas. And God is going to do the same things with these people that were over here complaining and distrusting against his messenger. Y Dios va a hacer exactamente lo mismo con estas personas que estaban alegando y te estaban desconfiando de la soberanía del Señor. So we see that our words are powerful. Entonces vemos que nuestras palabras son poderosas, ¿verdad? And they come from within. Y vienen de adentro. The Bible says, out of your own scripture, for out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Ustedes conocen esa cita que dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. But that's very interesting how it's worded, because it says, out of the abundance of the heart. Pero es interesante cómo está estructurado esto. Dice de la abundancia del corazón. The words that you speak aren't just what's contained in your heart. Las palabras que tú hablas no solo vienen de lo que tú contienes en el corazón. That's the overflow. Estamos hablando de la abundancia. All of the good stuff that you have out of your mouth, but that's the overflow of the inner. Lo que tú pones en los chismes que salen de ti, eso es la abundancia, lo que está sobresaliendo. The hatred that you spill out, that's not what's contained. That's the overflow. That's coming out of your abundance of the heart. El odio que está sacando no es lo que contiene el corazón, no, es la abundancia, lo que está saliendo y regresando. The complaining that we have against God when he puts us in a situation, that's coming out of the abundance, that's coming out of the overflow of your heart. Cuando hablamos y desconfiamos de Señor, eso está saliendo de eso que está regresando de nuestro corazón. That's why God was able to create life through his spoken word.
Por eso es que Dios pudo crear con vida con sus palabras. Estas dos que es la, porque Dios es vida. Dios le está encargado de saber que es la. Lo único que Dios tiene en su corazón es que Dios speaks, speaks, speaks. Dios es una opción de ser cristiano. Entonces, cuando Dios habla, está hablando de la abundancia que tiene en su corazón. Entonces, por eso no puede crear vida. But when we sin, we are born again. Pero cuando nosotros pecamos, heredamos la muerte. And now there's this struggle within us of what are we going to let come out of our mouth? Are we going to let the life of Jesus Christ come out? Or are we going to let forth the death come out? Entonces, ahora hay una lucha. ¿Vamos a escoger que salga la luz, la vida de Cristo? ¿O vamos a escoger que salga la muerte de nosotros? No, let's look at this. The Bible says that the power of life and death is in the tongue. And we've read that before. La Biblia dice que el poder de la vida y la muerte está en la lengua. Now, if you read over in the book of Exodus and Leviticus and Numbers, you'll see that the children of Israel journeyed from Egypt to Canaan's land. Y si leemos de Éxodo a Levítico y Números, vamos a ver que Israel salió de Egipto hasta Canaán. How long did it take them to get from Egypt to Canaan's land? ¿Cuánto tiempo les tomó llegar de Egipto a Canaán? How many years? How many years? Okay. Why don't you guys? Man, that's a long time, isn't it? It's a long time. Is there anybody here that is 40? Are you going to keep it at 40? Nobody? Is anybody here in their 30s? Like 35, 35, 36? Okay. Alguien que tenga 35, 36, por ahí. Can you imagine still being the age that you are and still having been on a journey going around and around in circles for that much time? ¿Te imaginas tener la edad que tienes y imaginar que todo ese tiempo estuviste dando vueltas en círculos en el desierto? And the Bible says something so interesting. I believe it's in the book of Numbers, but don't hold me to it. It says that from the place that they left to the entrance of Canaan's land was an 11-day journey. Y la Biblia dice, creo que es en Números, pero no me, pero revisen ustedes que la jornada de Egipto a Canaán debería haber tomado algo como 11 días. It took them 40 years, les tomó 40 años, to go a journey that really was only 11 days. Una jornada que hubiera tomado 11 días. I'm going to say that one more time. It took them 40 years. Y lo que es, tenía 40 años to get a journey that was only worth 11 days. Que caminar en una jornada que solo debería haber tomado 11 días. Why did it take them so much longer to get where they needed to be? ¿Por qué les tomó tanto tiempo llegar a donde tenían que llegar? They murmured. Todas esas plagas habían pasado ya, and the Father made it even more difficult for them. Y Faraón lo hizo aún más difícil para ellos. ¿Y qué hicieron? Empezaron a leer a Moisés. ¿Por qué tenías que haber ido con el Faraón, Moisés? Here Moses was preparing for their very deliverance. Aquí les estaba preparando para la libertad de ellos. Here was Moses preparing for them to leave the place of bondage. Moisés estaba preparando para que ellos salieran de ese lugar. ¿Qué es lo que habían hecho? All the time that they could have been progressing on their journey, causing the delay.
llega el punto que Dios perdón la vida, o sea, está diciendo que Dios espiritual y los causaron confusión, pero más que es sí. En cuanto cruzaron el mar rojo, perversan. Ellos empiezan a avanzar. Sigue la fama. Están cantando un canto, pero también se ponen. Sigue la música que está sonando. Sigue la música. Están teniendo servicio de oración y alabanza. Mantén Dios en vuestra realidad. Y no encuentran nada. Pero no lo matan. ¿Qué pasa? ¡Hola, Dios! Yo sé de quién es la culpa. ¡Es la culpa de Dios! ¡Yo puedo saber de quién es! No sé si me pediste aquí para matarnos a todos. ¿Para qué os son? ¿Para qué os mira a ver? Después de 10 años,
No les voy a hablar de esto hoy. Se va a amar esta historia. Pero Jessica, desconfiando en Dios, que quede en su lugar. De entrar a la tierra de Canadá, que se ve que la puerta ha hecho de chest here. Dicen, vamos a traer a Dios aquí. Look at the senses, Paul, then, to go and search out the land. Vamos a mandar unos espías que puedan ver la tierra. The stars, was not God's idea. Los espías no fueron ni idea de Dios, habían visto. Sending stars into the land was their idea. Mandar espías fue la idea de ellos. And go with me. Say, believe it. God sends them into the land for 30 days. Dios los manda a la tierra por 40 días. 12 stars. Mandan dos espías. 30 days. 40 días. 12 stars. Dos espías. Right at the same time. Caminaron la misma forma. The same thing. Exactamente lo mismo. Had the same witness of grapes. Tuvieron el mismo testimonio de las frutas. Look around in the same land. Fueron la misma tierra. So the same amount of time. De la misma cantidad de días. So the same God. Serían el mismo Dios. Had received the same law from the same God. Habían recibido la misma ley en el mismo testimonio. 30 days. 40 días. 12 stars, 12 espías. Después de los que los 40 días habían pasado, Moses says, well, what do you think? Moses dice, bueno, ¿qué piensan? Pero ¿qué piensan? ¿Qué dicen? There's no way we can do this. No hay manera que tengamos 10 personas. Si no hay espías, las nubes están en el Nómez, pero yo sé que hay un texto que te queda en el Nómez. Pero son tan grandes que toman dos personas que las caen. Yes, this was the most important job by God said. Sí, es un día más que yo como digo de Dios, pero, y por eso Dios les mandó una pregunta. Every time they complain with the national mouth, there is always a spiritual problem that came down and got them. Lord, because the national mouth has spiritual effect. So I think that the national mouth is the worst of the only effect that we have on earth. Okay, see, the only effect I wasn't going to say this, but whoever next chapter is going to listen, let me go and find it. No, I see this, but you know, the Lord makes a pretty good answer in that, and the fourth is there's a plague that was set out. Decía que había una plaga que había sido mandada, but it just affected those that had the easy report. Y afectaba a los que tenían un mal reporte. In Sermon study number 340C, en el sermón 346 de la lectura X, para Robert Hicks said this was the plague. La lectura X dice que esta es la plaga. It's in Numbers chapter 13. Es en Números capítulo 14, verse 37. Verse 37. The plague was that their tongues grew. Now you got it. This is amazing. Their tongues grew to their neighbor. Dice que sus... Ahorita se lo voy a leer. It's not in the Word of God. It's not in the Word of God. Bueno, esa plaga hizo que sus lenguas crecieran hasta que les tocaran el cielo de la boca. They grew to their navel. Ah, perdón. Hasta el ombligo, que sus lenguas crecieron hasta el ombligo. And they were smitten with leprosy. Y les fue dado lepra. And that's something. All because of what came out of the mouth. Porque por las cosas que salieron de su boca. And then what did God believe after that? Y después de eso, ¿qué hizo Dios?
Pero hay un versículo en específico que quiero.
Yo creo que te dan. Te dan el nombre de Jesús. Okay. I think it's the end of the chapter. Is that the final del capítulo? Read verse 33. Verso 33. Yes, go ahead and read it. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Entonces, ¿qué quería Samuel? Y que le dice Samuel, I'm
pensaba hacer que era matarlo. A veces, nuestras palabras ahora tienen carácter de la escuela de Adán y nuestra vida de Víctor Cuerpo, que no es un día de nuevo, que no es un día de nuevo, de caminar en el efecto de la vida en el futuro. Tenemos que tener cuidado de lo que hablamos, de lo que vamos a vivir, porque después de poder haber un problema en nuestra vida, pensar, we have to be able to see and hear that he should have already been the man of God. He never would have left Agag alive. Si se hubiera tenido que pedir la visión para él, que él tenía que hacer caso y obedecer la palabra del profeta, nunca hubiera dejado vivir Agag en más de 24 horas. En menos de 24 horas, Dios puso esta persona para un día de reproduce. Encontró una manera de decir que es something that would play the people of God. Y cuando era una semilla que le iba a dar problemas a la gente de Israel, a la gente de Dios, al pueblo de Dios, años después. En el texto de Dios, en el texto de Dios, dice 5 times that Haman was an Agagite. Y si eso no fuera tan grande, un problema tan serio, no hubiera 5 veces mención en el libro de Esther de que Amán era Agagite. No se hacía always repeating that he came from Agagite. Porque siempre repetía que venía de Agagite. Because we wanted us to realize the importance of our choices. Porque quería que nos diéramos cuenta la importancia de nuestras decisiones. The importance of the effects of our choices. Él quiere que nos demos cuenta de los efectos de nuestras elecciones. Our words, nuestras palabras, have a spiritual consequence. Tienen una consecuencia espiritual. This is why in the last years of Robert Hicks' life, pero es que en los últimos años de la vida de la doctora Hicks, every time she came to the pulpit, siempre que ella llegaba al púlpito, she was always saying, siempre decía, that we need to do 4 things. Que teníamos que hacer 4 cosas. We need to thank. Teníamos que darle gracias. We need to praise. Teníamos que alabar. We need to bless. Teníamos que bendecir. We need to glorify. Teníamos que glorificar. ¿Cuánto tiempo hemos gastado, malgastado? Because of our words. Por nuestras palabras. It doesn't just stop in the natural. I hope I've made that clear. Y no para ser en lo natural, espero que se esté claro. Our words have spiritual effect. Nuestras palabras tienen efectos espirituales. They have spiritual consequences. Tienen consecuencias espirituales. And because God is just. Y porque Dios es justo. And because He's holy. Y porque Él es santo. If we are repent. Si no nos arrepentimos, if we don't bind the words, si no atamos esas palabras, they will be exposed later. Van a ser expuestas después. They're going to be exposed at the judgment seat. Van a ser expuestas en el gran tribunal de Cristo. They're going to be exposed as we watch different ones go through the tribulation. Van a ser expuestas mientras vemos que otros están pasando la gran tribulación. I'm making myself clear.
está claro. Don't take your words right when I'm thinking. No tomen sus palabras ligeramente. It has spiritual consequences. Tienen consecuencias espirituales. How many want to choose life? ¿Cuántos de ustedes quieren saber el mismo? How many want to think the way it's life? Praise the Lord.